Feli y vengo de Arizmendi. Vengo de Arizmendi, entonces vengo por aquí luchando hace tiempo para bromear la tierra. Entonces nosotros queremos ver si nos las dan, pues estamos esperando que nos las den. Dime una cosa, Feli, tú eres un hombre joven, tú tienes tu familia y tú tienes esperanza en vivir del campo. Sí, tengo. ¿Cómo es ese? ¿En qué basa tu esperanza, pues? Bueno, la esperanza mía, bueno, es tener de uno progresar más adelante y entonces que vaya a llegar a tener todo lo que uno quiera, pues, en el campo, porque parece que uno quiere vivir en el campo. Mira, vamos a suponer una situación, tú tienes al presidente Maduro aquí enfrente tuyo, ¿qué le podrías decir tú a él? Bueno, lo que le puedo decir al presidente, bueno, es que nos ayude y que siga echando para adelante. Mi nombre es Eliezer Liscano, del Consejo Campesino Los Hijos de Chávez, Eje Norte Llanero. Actualmente, vocero coordinador de lo que es el Consejo Campesino en el asunto de la tierra. Estamos acá, en el INTI, en Caracas. Las diferentes organizaciones que tenemos acá, los diferentes compañeros, las diferentes organizaciones que estamos haciendo vida y luchando por el rescate de la totalidad de este predio. Bueno, queremos también, aprovechando la oportunidad que nos brinda la página web El Portal de Aporrea y todas las radios comunitarias y todos los también otras páginas web a nivel comunitario, como los compañeros corresponsales del pueblo también, entre otros, que siempre están pendientes de las informaciones que se generan a nivel popular. Entonces tenemos hoy acá en Caracas una representación de todos los voceros y de todos los camaradas campesinos que hay allá en Arizmendi presente, ¿verdad? Dándole las gracias primeramente al presidente Ávila del INTI, que nos recibe, a la gente de la atención al campesino, que nos ha recibido muy amenamente y nos ha debido dar buenas respuestas. Pero también hacerle el llamado al presidente Ávila de seguir acelerando e impulsando ese proceso de rescate en el predio Palo Quemado, ya que hay varias situaciones, ¿verdad?, que se vienen aconteciendo por lo largo que se ha convertido ese proceso administrativo de lo que es el rescate del predio Palo Quemado. Pero ya de antemano les agradecemos al presidente Nicolás Maduro por esa respuesta del rescate del predio Palo Quemado. ¿Ustedes tienen tiempo trabajando el predio Palo Quemado? Tenemos tiempo, ya tenemos 4 años en este trabajo y también estamos proponiendo ya en diferentes situaciones lo que es el trabajo que estamos haciendo, articulado con algunas organizaciones de Caracas, con algunas experiencias ya que estamos empezando a hacer y que venimos haciendo desde el año antepasado, con conversatorios directamente con las organizaciones sociales de base y también con lo que son eliminar pues esa estructura de lo que es el intermediario, que la producción salga directamente de los campesinos, de los productores, directamente a los compañeros que están en el barrio, pero organizadamente, esas organizaciones, a los consejos comunales, a los consejos campesinos que están, a las comunas, indiferentemente a las organizaciones, que sean vendidos sencillamente por la organización que tenga, la capacidad que tenga cada organización en el barrio, en el sector, aquí en el Distrito Capital y en diferentes partes del país. ¿Cómo están ustedes de agua en el sector y qué tipo de tierra tienen allá? Bueno, el tipo de tierra es un tipo de tierra, si se puede decir, especial para lo que es la producción agropecuaria. No solamente la parte agrícola, sino la parte pecuaria. También hemos iniciado un proceso de varios rubros, de siembra de varios rubros, y también la explotación de lo que es la apicultura, que es sumamente necesaria para la actividad ecológica dentro del proceso de lo que es la agricultura. En eso también hemos iniciado, allá mismo en el sector, un proyecto de producción de bloques de adobe para, a través de esa misma situación, nosotros tratar de
de hacer nuestras propias viviendas de acuerdo a la zona. También tenemos el otro proyecto que estamos también en función de esa, de ese desarrollo campesino que debemos tener para que vayamos a producir. Lo único que tenemos también en esa situación es que pedirle al Estado que por favor al presidente Ávila siga acelerando ese proceso lo más rápido posible, ya que tenemos ya conversaciones y la intención de diferentes instituciones en hacer la inversión, el aporte, en coordinación con las organizaciones, pero no tenemos lo principal que es el título de propiedad o la adjudicación de la tierra. Y ustedes tienen tiempo trabajando y produciendo, o sea que de acuerdo a la ley de tierras, ustedes tienen derecho a que se les sea adjudicada esa tierra. Nosotros tenemos no solamente el derecho a lo que es la ley de tierras, sino también a la constitución y a lo que ya todo el proceso administrativo legal ha hecho y tiene, ya se hizo y ya se cumplió. Entonces lo que queremos hacer es el énfasis en esa situación de lo que es la productividad, lo que tenemos, lo que estamos presentando, lo que proyectamos, y que de una vez el presidente Ávila mande el inicio, mande la notificación de rescate total al presunto y a las cooperativas que están en el sector, para que sencillamente empecemos de una vez en coordinación con todas las instituciones crediticias y todas las constituciones del Estado, y todas y sobre todo lo más importante, con las organizaciones sociales de base diferentes que estamos articulados en hacer ese proyecto de articulación de producción y consumo de una nueva estructura común, socialista verdaderamente. En eso es que estamos empeñados. Aparte, por supuesto, de todo lo que es el proceso revolucionario como tal, porque tenemos milicia campesina organizada en el sector, tenemos lo que son la misión Robinson, tenemos la misión, o sea, estamos trabajando en función de lo que es la organización social. Tenemos los proyectos de electrificación, que por lo que pasa la electrificación, para hacer todo lo que es la cuestión, o sea, tenemos todo eso, pero hace falta lo principal, que es la adjudicación de las tierras a las organizaciones presentes, para poder desarrollar con amplitud todo eso. No va a ser un desarrollo campesino, agrícola, productivo, pecuario, mientras el latifundista, el oligarca latifundista se encuentre atrincherado en las instituciones con algunos personeros que quieren estar de lleno con ellos en esa situación, y comiendo y sencillamente participando de su festín. Es mientras el campesino está en el campo, en su casa de barro, de jareque, de tierra, de tabla, ¿verdad? Sencillamente no va a haber desarrollo campesino, agrícola, productivo, mientras el campesino no dignifique, sencillamente, y el Estado a través de las instituciones no se dignifique al campesino, al trabajador campesino y a todo lo que tiene que ver con su familia y su entorno. No es solamente la tierra, toda integralmente. Eso es lo que tenemos que decirle. Nosotros estamos acá, vamos a estar realizando visitas en las diferentes instituciones, de las cuales esperamos que nos den respuesta. Eso es todo, compañeros. Les agradecemos al compañero Gonzalo, al compañero también, y a todos los medios comunitarios que han estado con nosotros acá.